El Rey León. Hoy presentamos fútbol. ¡Perdigón! ¿Oh? Oye, ¿podrías devolverme la pelota, por favor? No sabes patearla. Creí que todos sabían. Es muy fácil. Tal vez podrías enseñarme en lugar de reírte de mí. Está bien, iremos a jugar fútbol. ¡Genial! Iré a llamarlos a todos. ¡No te vayas! No me digas que viniste a aprender a jugar fútbol. No, ya conozco todas las reglas. Seré el árbitro. Oye, dame la pelota. Quiero empezar ya. Oye, ¿quieres dejar la prisa? Oye, nosotros queremos jugar. Déjanos. No se preocupen, todos van a jugar. Eso es lo que no esperaba tantos. ¿Listo? Eso creo. ¿Significa que tengo que correr? Ay, esto será divertido. Seremos los mejores aquí. Bien, ahora todos alíñense. ¿Sí? Antes de empezar, quiero explicarles algunas cosas. Habrá dos equipos. Tienen que usar los pies o la cabeza y tienen que jugar limpio. ¡Bien, calentemos! Parece que los atacaron las hormigas. No, Balú, les estoy enseñando a jugar fútbol. Están calentando y ensayaremos algunas jugadas. Ya está bien, pueden descansar. Ahora que todos calentaron, vamos a practicar algunas maniobras básicas. Pateen la pelota. ¡Siga! ¡Perdigón! ¡Veamos cómo lo hacen ustedes! ¡Oli! ¡Oye, mira! ¡Simba, aquí! Eso estuvo muy bien. Ahora quiero que den algunas vueltas alrededor del campo. ¡Más rápido! ¡Oh!
Ya no puedo más. Tengo dolor de cabeza. ¿Te golpeaste la cabeza o qué, perdigón? Tienes dos moretones. ¡Vamos! ¡Quiero que se sigan moviendo! No. ¿Por qué no vamos a ver a Alex? Tal vez tenga algo para tu dolor de cabeza. ¡Esperen! ¡Iré por él! Esta siguiente maniobra es un poco más difícil, pero estoy seguro que todos la harán muy bien. Es un pase de cabeza y usarán la frente para golpear la pelota, ¿entendido? ¡Sí! Ese ejercicio me abrió el apetito. Bien, pero necesitarán golpearla directo. ¡Esa era mía! ¡Por aquí, Alex! ¡Ay! ¡Ay! ¡Duele! ¡No me gusta el fútbol! ¡Duele demasiado! ¡Perdigo! ¡Ya viene Alex! ¡Por fin! ¡Me siento terrible! ¿Estetoscopio? ¡Mi cabeza va a explotar! ¡No es gracioso, Alex! ¿Qué sucede? Perdigón está creciendo y... parece que a nuestro amigo le está empezando a salir su primer par de cuernos. ¿Qué? ¿Sus cuernos? ¿Como los que tú tocas? No, tonto. Los que se convierten en cornamenta. No. Ven aquí, esto te calmará el dolor. Por ahora, tus cuernos serán pequeños, pero cuando crezcas se convertirán en una hermosa cornamenta. ¡Cuernos! ¡Esos cuernos! ¡Cornamenta! Eso fue lo que dijo el doctor. ¡Le saldrán de la cabeza! ¡Ya dejen de burlarse de él! ¡Ese es el trabajo de Simba! ¿Ese dolor de cabeza nunca se le quitará? No, Simba. Pero hasta que sus cuernos le salgan, le va a doler. Nos veremos luego. Es hora de mi bocadillo de miel. Y nosotros debemos volver al consultorio. ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Gracias! ¿Qué les parece si escogemos los equipos y jugamos un partido de verdad? Está bien, pero sin jugar con la cabeza. Espera que vean lo buenos que somos, XL. Se sorprenderán. Bien, la manera más sencilla de hacer esto es dejando que ustedes decidan con quién quieren jugar. Con los dos en el mismo equipo seremos imbatibles. Pero eso no significa que van a ganar. Tú ve a jugar con el equipo de Simba. Yo jugaré con los demás. Pero siempre jugamos en el mismo equipo. Tengo que explicarlo todo. ¿Sí? Oye, XL. Yo quiero jugar contigo. Los demás no saben jugar. Ay, solo finjo que juego para ellos. Bien, ¿están todos listos? ¿Vamos? ¿Qué, Simba? ¡Simba, por aquí! ¡No intentes hacer nada! ¡Te estoy mirando! ¡Ay, la tengo! ¡No es justo! ¡La está escondiendo! ¡Está corriendo por el lado equivocado! ¿Eh?
¡Chicos! ¡Adivinen qué! ¡Están jugando fútbol en la pradera! ¡Tenemos que conseguir esa pelota! ¿Quitársela a Simba? ¡Estás loco! ¡Es buena idea! ¡Usémosla para hacer un trato con Shere Khan! ¡Aquí! ¡Vamos! ¿Vieron eso? ¡La sacó del campo! ¡Mi pelota, Simba! ¡Ve por ella! Chicos, vi a los micos recoger la pelota y llevársela. ¿Estás segura? ¡No es justo! ¡No se la puedes llevar! Todo esto es tu culpa. Ahora tal vez nunca la recupere. Los seguiré para saber a dónde van. ¡No se vayan! ¡Qué lástima! No, me estaba divirtiendo. ¡Son unos ladrones! ¡Quiero más diversión! Mejor piensen en una manera de recuperar mi pelota. Tranquilo, la encontraré, Sam. Sí, ¿y cómo lo vas a hacer? Aún no lo sé. ¿Por qué hacen eso? Queríamos mostrarte nuestro nuevo juguete. Sí, tienen una pelota nueva. No me interesa. No es una pelota cualquiera. Pertenece al perro amigo de Simba. Ya veo. Y Simba tiene que venir por ella. Cuando quieras, con tal de que nos pagues por ella. ¿Qué? No puedo pagarle. Si el amo averigua que usé sus riquezas para comprar ese juguete, se las cobrará conmigo. ¿La quieres? ¡Paga! O tendremos que devolvérsela a Simba. No. Veré qué puedo hacer. Shere Khan. ¿Qué es lo que quieres? No mucho, señor. Solo una buena recompensa por todo el trabajo. Te estoy escuchando. Bien, verás, maestro. He estado pensando mucho en el problema y por fin encontré la forma de capturar a Simba yo solo. ¿Y qué esperas? Hay un inconveniente. Pero aparte de eso, es un plan a prueba de fallas. Dime, te escucho. Bueno, nos podemos apoderar de una pelota. Le pertenece al amigo de Simba, pero estamos seguros que Simba vendrá por ella. ¿Qué? ¿Me estás preguntando si entiendo? ¿Acaso te volviste loco? ¿Cuándo aprenderé a mantener la boca cerrada? Lo siento, maestro, no quise insultarte. Solo me emocioné al pensar que capturaríamos a Simba. Lo capturaremos. Bien. Quiero esa pelota. Queremos nuestra recompensa. De lo contrario, no la tendrás. ¿Qué? ¿Cómo se atreven a desafiar a Shere Khan? ¡Quiero esa pelota ya! ¡Kirby dijo que pagarías muy bien! Amo, tenemos que pagarles. Si no lo hacemos, se irán y le devolverán la pelota a Sam. ¡Silencio! Kirby, dales lo que quieran y tráeme esa pelota enseguida. ¡Es que funcionó! ¡Funcionó! ¡Toma! ¿Qué
están esperando. Les pagaremos después. Necesitamos esa pelota. Pero ahora Shere Khan la tiene. Y no podremos recuperarla a la fuerza. ¿Entonces qué hacemos? Es nuestra pelota. Shere Khan es más fuerte, pero nosotros más listos. Lo engañaremos. Es la única forma. Y creo que tengo un plan que funcionará. ¡No! Esto será fácil. Ay, ¿por qué nos está mirando así? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, ustedes manejan la pelota mejor que cualquiera. Gracias. Tienen que ayudarnos. Claro, no hay problema. A los piratas nos gusta arriesgar la vida. XL, ¿qué dices? Si él lo hace, yo también. ¡Adiós! Será como quitarle un caramelo a un niño. Solo es un gato más. Entraremos y saldremos a la hora del almuerzo. Iré con ellos por si encuentran algún problema. ¡Simba! ¡Ten cuidado! ¡Puede ser arriesgado! ¡No te preocupes! ¡Tengo todo calculado! Solo espero que ese plan funcione. Está dormido. Tenemos que averiguar si tiene la pelota. Me quedaré aquí y vigilaré por si viene Kirdi. Listo. Por aquí no. No está aquí. XL, tú te encargarás de alarle la cola. ¡Entendido! Y tú luego tienes que... Ahora. ¡Aquí vamos! Ah!
¡Salgamos de aquí! ¿Eh? ¿Ah? La pelota. ¡Mira! ¡Yuhu! ¡Hicimos! ¡Miren lo que tenemos! ¡Oh, no! Shere Khan debe estar molesto. Mucho. Fueron muy valientes salir hasta allá. Gracias, amigos. De verdad aprecio mucho todo lo que hicieron. Debieron ver cómo engañaron a ese gruñón. Fue genial. Creo que nunca podré agradecerles como se lo merecen. Esta pelota significa todo para mí. Ay, se preocupa mucho por esa cosa. ¿Será que tiene un tesoro adentro? Tenías razón. La inteligencia se impone ante la fuerza. Sobre todo con Shere Khan. Una vez más, Simba y sus amigos triunfan sobre Shere Khan. En nuestros siguientes episodios, Simba aprenderá a lograr el equilibrio entre la fuerza y la sabiduría. Esperamos que estés allí.